nos vamos a referir a una expedición que fue importantísima para nosotros aún hoy en día, que es la de Hernán Cortés saliendo de Cuba, que es realmente el preludio de la conquista de México. Las dos expediciones anteriores realmente no tuvieron mucha trascendencia, excepto despertar el interés de los españoles y sobre todo del gobernador de Cuba, Diego Velázquez, por proseguir. Diego Velázquez era muy amigo de Cortés y le tiene confianza para darle el cargo, ya con mucho más recursos que las anteriores, de venir hacia lo que es hoy el territorio de México. Esto ocurre en 1518, y entre el 18 de noviembre y el 10 de febrero de 1519, que sale Cortés de Cuba, Cortés aprovecha el tiempo para abastecerse. Y de nuevo nuestro ya citado en programas anteriores, Bernal Díaz del Castillo, hace un relato muy completo de qué es lo que traía Cortés. En primer lugar, lo que ya mencionamos, el pan de casabe, esta especie de tortillas hechas de yuca que tenían larga duración, que es relativamente insípido, pero que se conserva muy bien para el viaje. Aquí ocurre que también lo único que podían transportar de animales eran gallinas y cerdos. Nunca hablan, ninguno de los exploradores habla de vino, hablan de agua, pero seguramente traían también vino, traían aceite y traían seguramente embutidos, tocino, jamones, etcétera, que se conservaban bien. Pero en este caso ya estamos con un equipo mucho mayor, es decir, Cortés compra pan, compra puercos, caballos, 500 cargas de grano, en un pueblo, digamos, alejado de La Habana, que se llama La Trinidad. Y luego compra 4,000 arrobas de pan, 1,500 tocinos, ustedes imagínense, muchas gallinas, aceite, habas, garbanzos y otras cosillas que dice Bernal Díaz del Castillo que ya tenía. Cortés tiene que abastecerse fuera de La Habana, por una razón muy sencilla, porque ya habían intrigado contra él y Diego Velázquez no le tenía mucha confianza. Entonces él va buscando recursos por otros pueblos de la isla de Cuba. Y entonces lo que trae, lo que consigue son otra vez más tocinos, más maíz, yuca, probablemente chiles. Y ofrece Bernal Díaz del Castillo un dato sumamente interesante, porque Cortés ya pensaba quedarse en México, en lo que es hoy México, y decía que las cargas de lo que él compra, porque habla de 6,000 cargas de maíz, estas cargas pesaban 2 arrobas, y era lo que un indio podía llevar caminando, cargado. Es decir, entonces lo que es muy interesante es que cuando traducimos esta cifra de arrobas a kilos, lo que ellos calculaban que un indio podía cargar en su espalda y caminar y transportarlo, eran 23 kilos. De tal manera que es un dato muy, muy interesante, es decir, lo que calculaban que podía un indígena cargar y llevar largas distancias eran 23 kilos. Entonces Cortés se abastece, la historia de cómo se abastece, de cómo forma a su equipo, que era muy grande. Son 12 embarcaciones con soldados, marineros, artesanos, 200 indígenas de Cuba, algunos negros, algunas indias y 16 caballos. Es decir, 16 caballos inicialmente son los que hacen la conquista de México. Entonces, también igual que ocurre con los anteriores, Cortés llega a Cozumel. Y Cozumel les brinda otra vez hospitalidad, abundancia de alimentos, y hablan de que el pescado ahí era su principal manjar, que tienen mucho maíz, mucha miel, pero que hay también unos perros que dicen con rostro de raposo, es decir, semejante a un zorro, que castran, ceban para comer y que no ladran. Pues estos perros son los perros, digamos, que conocemos después como Techichi y Tlachichi, y que en Yucatán se conocen como Malix, pero son perros. Y efectivamente estos perros no ladran, pero sí eran cebados para consumirse.
También lo que tienen en Cozumel son venados, ahora ya no le llaman jabalíes, sino puercos monteses, conejos y liebres, y que señalan, todos los mataron en cantidad de nuestros españoles con ballestas y escopetas. Y aquí viene un dato muy importante, y con los perros que llevábamos y lebreles. Estos perros, conocidos como lebreles, son parecidos a los perros que hoy llamamos afganos, es decir, o galgos. Son perros entrenados para cazar, muy rápidos, corren muy bien y son excelente ayuda para cazar. En el programa anterior mencionaba yo que en Cozumel es donde Hernán Cortés encuentra a Gonzalo Guerrero. Pero la manera en que lo encuentra es muestra cómo Cortés realmente tuvo mucha suerte. Cortés está en Cozumel, decide seguir adelante, salen sus naves, pero una de ellas sufre daño en el camino, es decir, se avería, le comienza a entrar agua. Entonces decide Cortés que todos ellos regresan a Cozumel, y al momento que están llegando a Cozumel, ven en la lejanía una canoa sola, una canoa solitaria, que viene hacia ellos, y en esta canoa viene un hombre desnudo, pero que les hace señas y que les llama la atención, y que es nada menos que Gonzalo Guerrero, que lo primero que muestra es su libro de oraciones, con el cual todo el mundo comprende claramente que se trata de un español, y habla en español, y entonces se vuelve un elemento muy valioso para la saga de la conquista. Mes y medio después de haber salido, ellos viajan más lentamente, van explorando con más cuidado, llegan a lo que llaman la Punta Mujeres. Y como en mucho del territorio de lo que es hoy la península de Yucatán, encuentran sal. Pero ahí les ocurre otro fenómeno muy interesante. Matan un tiburón. Y al matar el tiburón, lo hacen pedazos, lo preparan y hacen 500 raciones de tocino. Entonces, fíjense qué interesante. Matan un tiburón, lo suben al barco y lo transforman en tocino. Pero este tiburón había sido muy voraz y lo que encuentran en el estómago del tiburón es un plato de estaño que se le había caído a la nave de Pedro de Alvarado al mar. Es decir, el tiburón se lo comió. Encuentran 3 zapatos y un pedazo de queso. De tal manera que les muestra lo voraz que era el tiburón, que se comía sin distinción lo que encontraba, pero para los españoles es muy impresionante encontrar que se había comido un plato y que se había comido unos zapatos. Dicen ellos mismos, no es muy bueno de comer por ser duro y desabrido, pero abastece mucho a un navío hecho tasajos de sal o al aire. Entonces utilizan ya, con la sal que habían colectado, la técnica de salar la carne para conservarla. Pero resulta que en las expediciones anteriores, al llegar a un lugar que se llamaba Puerto Escondido, ahí habían quedado, a pesar de que no habían recibido la orden de poblar, habían quedado varados unos náufragos con su barco que también se averió, no podía adelantarse. Y entonces estos españoles que habían quedado ahí los encuentran y los encuentran muy bien abastecidos, muy bien comidos. ¿Por qué? Porque resulta que al llegar ahí habían encontrado justamente uno de estos perros, uno de estos lebreles que les ayudaba a cazar. Son perros muy delgados, de musculatura fuerte, patas largas, los galgos. Y entonces este grupo, probablemente era de la expedición de Hernández de Córdoba o de Grijalva, les llama la atención a los de Cortés que llegan a este lugar, encontrar que en la nave que estaba, digamos, medio hundida en la costa, ellos aprovechaban la orilla de la nave para colgar la carne que iban obteniendo, la ponían a secar, y dicen literalmente, tantos pellejos de liebres y de conejos que de caza por aquellas tierras, y comenzaron a irse tras ellas, con no sé cuántas ballestas que venían en su navío, y diéronse con tan buena diligencia al cazar, que no solamente se habían mantenido de carne fresca los días que allí habían estado, aunque era cuaresma, pero que habían también abastecido de cecina, de venados y conejos para largos días, y en memoria de aquello pegaban en la jarcia, es decir, en la orilla del barco, los aparejos de la,
de la embarcación, los pellejos de los conejos y liebres y los cueros de los ciervos para secarlos. Entonces, resulta que aquí ya Cortés tiene la gran ventaja, Gonzalo Guerrero, consiguiera que les hicieran ofrendas de pan, de tortillas, de tamales, y esto ocurre antes y después de la toma de Champotón. Pero la expedición tiene un encuentro sumamente interesante. Lo que les ocurre en Champotón, poco después de Champotón, es un hecho muy importante que no resisto en leérselos. Dice, el mismo día, el cacique que los había atendido vuelve al cuartel con el mismo acompañamiento y con 20 indias adornadas a la usanza de su tierra, las cuales traía de presente a Cortés, fíjense ustedes bien, para que en ese viaje cuidasen de su regalo, es decir, de su comida, de su atención y el de sus compañeros, por ser diestras en acomodar el apetito a la variedad de sus manjares y en hacer el pan de maíz, es decir, las tortillas y los tamales, cuya fábrica era desde su principio ministerio de mujeres. Es decir, aquí es muy claro que estas mujeres son dadas a Cortés para que les preparen la comida y los atiendan. Entonces explica cómo lo hacían. Dice, molían estas mujeres el grano entre dos piedras, al modo de las que nos dio a conocer el uso del chocolate. Es decir, Solís, que es el que relata esto, ya conocía el chocolate en España y había visto que usaban el metate para hacer el chocolate. Y hecho harina, lo reducían a masa, sin levadura, lo tendían, lo amoldaban sobre unos instrumentos como torteras de barro, es decir, los comales, le daban fuego, y este pan fue el que dio Dios, según lo dice Antonio de Solís, al Nuevo Mundo para suplir la falta de trigo. Y es muy agradable al paladar, sin ofensa del estómago, es decir, no cae mal. Pero aquí viene lo importante. Venía con estas mujeres una india principal, fíjense bien, la describe como de buen talle y más que ordinaria hermosura, que recibió después con el bautismo el nombre de Marina y fue tan necesaria en la conquista como veremos en su lugar. Es decir, se trata de la que hoy conocemos no tanto como la Marina, que es el nombre que le dieron los españoles, sino como la Malinche, que en realidad Malinche era el nombre que le daban a Cortés y por extensión se lo daban a ella. Entonces, Malinche o Marina es regalada en este momento a Cortés y se vuelve una mujer importantísima. Después tendrá un hijo de Cortés o varios hijos y finalmente Cortés la hace que se casen con ella otros españoles. Entonces, es muy importante este momento de la entrada de Malinche en nuestra historia. Finalmente siguen adelante y llegan al río Papaloapan. Y en el río Papaloapan encuentran algo que para ellos era extrañísimo, iguanas. Y entonces las describe López de Gómara de esta manera. Parecen lagartos de los muy pintados, tienen cabeza chica y redonda, el cuerpo gordo, el cerro, es decir, el lomo, erizado con cerdas, la cola larga y delgada, la tuerce y la arrolla como un galgo, es decir, como los perros. Cuatro pedrezuelos, es decir, cuatro extremidades de a cuatro dedos y con uñas de ave, es decir, por eso les parecía extrañísimo, ¿no? Es decir, un reptil con uñas de ave. El color es pardo, sufre mucho el hambre, pero pone huevos como gallina que tienen yema clara y cáscara, son pequeños, redondos y buenos para comer. Es decir, ya comían en esa época y estos españoles que llegan comen los huevos de iguana. La carne sabe como conejo y es mejor. Cómenla en cuaresma por pescado, es decir, como no era mamífero, era ovíparo, entonces la pueden comer su carne en la cuaresma. Y suben a los árboles y andan por la tierra. Y habla también de otros animales que antes no habían descrito, es decir, los manatíes, estos mamíferos marinos que se dan mucho en esta región de Tabasco, etcétera, y que dan muy buena carne. Y peces muy grandes que conocemos aquí como tiburones y lobos marinos, es decir, también los lobos marinos los llegaban a matar para consumirlos. Alrededor de esta laguna se crean además infinitas liebres, conejos, monillos o gatillos de muchos tamaños, puercos, venados, leones, tigres y un animal
que es el aitoxtli, no mayor que un gato. Y este probablemente que les llama mucho la atención es el armadillo, pero no menciona si el armadillo forma parte de su alimentación. Finalmente, el 21 de abril de 1519, estas naves comandadas por Cortés llegan a lo que hoy conocemos como San Juan de Ulúa. Se habían establecido antes en otro lado, después se van hacia lo que hoy conocemos como Veracruz, donde está hoy todavía el castillo de San Juan de Ulúa. Pero ahí ocurren cosas muy, muy interesantes, porque ya tienen noticias de Moctezuma, o Moctecuzoma, como es más adecuado llamarle. Moctecuzoma ya les envía a grupos que les llevan noticias, que les llevan comida, y comienzan a intercambiar mensajes entre Cortés y el Tlatoani Mexica. Pero hay que esperar en ese lugar. Y entonces construyen chozas para esperar el mensaje del Tlatoani Mexica. Entonces señala Bernal Díaz del Castillo, y ahí trajeron indias para que hicieran pan de su maíz y gallinas y fruta y pescado, y de aquello proveían a Cortés y a los capitanes que comían con él. Pero aquí viene algo muy importante, que a nosotros los soldados, si no lo mariscábamos, es decir, si no íbamos a recolectar mariscos nosotros los soldados, o a pescar, no teníamos de comer. Y en aquella sazón, en aquel tiempo, vinieron de los muchos indios de los pueblos por mí nombrados, donde eran gobernadores aquellos criados del gran Moctezuma, y traían algunos de ellos hoyos, oro y joyas de poco valor, y gallinas para intercambiar por nuestros rescates. Es decir, lo que él llama rescates son lo que traían para intercambiar, es decir, cuentas, joyas, y comían de eso. Es decir, quiero que aquí se den ustedes cuenta de algo que para nosotros hoy no sería extraño. Es decir, que los habitantes cercanos prepararan comida, se las fueran a vender, y claro, lo que tenían para vender no era moneda, sino era justamente estas pequeñas cositas hechas de vidrio, de otros materiales que intercambiaban. Y termina esto con otro episodio muy interesante. Dice, uno de los indios que quedaba de traer comida aflojó de tal manera que no traía ninguna cosa y no teníamos ya comida. Y los indios que solían traer gallinas ya no venían tantos. Termina con uno de los rasgos que les muestra a ustedes la personalidad de Cortés. Cortés es un personaje interesantísimo, humano. Como humano no lo podemos ni alabar completamente ni condenar completamente, pero vean ustedes este párrafo de Bernal Díaz del Castillo. Dice, se traerá a la memoria cómo vinieron con Tendile muchos indios esta postrera vez a rescatar piezas de oro, y aquel oro que rescatábamos dábamos a los hombres que traíamos de la mar, que iban a pescar a trueco de su pescado para tener de comer, porque de otra manera pasábamos mucha necesidad de hambre, y Cortés se holgaba con ello y lo disimulaba, es decir, en términos mexicanos actuales, se hacía el tonto, se hacía guaje, aunque lo veía, y en cambio invitaba a los capitanes, a los de alta distinción, solo les invitaba. Entonces Cortés de alguna manera, digamos, no trataba equitativamente a sus propios compañeros, a los más pobres, a los soldados de a pie, digamos, sino que atendía muy bien a sus capitanes, pero no a los demás. Este es un rasgo que pueden ustedes encontrar en muchos libros de la personalidad de Cortés. Yo les recomiendo especialmente una colección estupenda publicada por el Fondo de Cultura Económica, donde viene no solamente las cartas de relación de Cortés, sino muchos de los documentos cortesianos que fueron editados por José Luis Martínez, y ahí tendrán ustedes una idea muy cabal de este personaje. Hemos escuchado los relatos de las tres primeras expediciones que llegan a México procedentes de Cuba. Hemos dejado a Cortés en espera de el mensaje de Moctezuma para que pueda ya adentrarse a la tierra firme mexicana, y esto sigue adelante con la llegada a Tenochtitlan,
la destrucción de Tenochtitlan, el establecimiento de Cortés en Coyoacán, la reconstrucción de Tenochtitlan, etc. Pero quiero mostrarles algunas conclusiones importantes de lo que hemos visto hasta ahora. En primer lugar, hay que recordar que estos viajeros iban a lugares que desconocían qué tan lejos estaban. Entonces, para ellos era fundamental abastecer sus naves y poderles dar de comer de la manera adecuada a las personas que viajaban con ellos. Quiero destacar aquí el papel del pan de casabe. El pan de casabe realmente fue el salvavidas. Este pan se llevaba no solamente en estas expediciones a otras regiones de América, sino era el que acompañaba los barcos hasta España. Después, cuando ya en Cuba hay una fauna, digamos, más abundante, llegan las vacas, se pueden hacer quesos, se pueden hacer otros productos con la carne, sobre todo cecinas, lo mismo con los puercos, tocinos, jamones embutidos, en fin, toda clase de cosas, y ya, digamos, el abastecimiento es mucho mejor. Pero el problema fundamental, piensen ustedes, es el agua. Es decir, el agua tenía que ir en barriles, y estos barriles tenían que estar muy bien hechos para que el agua se mantuviera. Pero como no tenían los mecanismos modernos de filtración, de desinfección, etcétera, el agua se podría echar a perder, se podría contaminar, y esto les causaba muchos problemas. Los productos frescos que podían llevar eran algunos animales, gallinas, cerdos, que iban matando a lo largo del camino. Ustedes pueden imaginar que los productos vegetales no duraban mucho tiempo. Hay un relato que a mí me parece apasionante de cómo uno de los conquistadores decide llevarse sembrada en una maceta una planta con piña, y la piña logra llegar hasta España y se la dan a probar al rey Fernando el Católico y le gusta. Años después, otro conquistador hace lo mismo con otra piña, se la lleva a Carlos V, pero Carlos V no quiere ni verla ni probarla. De tal manera que muestra que cómo, claro, no podían traer muchos productos en macetas para irlos comiendo en el camino, tenían que calcular muy bien sus viajes. Ahora, lo que había de comer era poco variado, por lo que acabo de decir, y limitado por los recursos que había en el lugar. Seguramente el vino jugaba una parte importante también en barricas, en barriles, pero no lo mencionan estos tres primeros conquistadores. Llama mucho la atención lo que decía yo de la escasez de agua. E incluso piensen ustedes en el trayecto tan largo que tuvo que hacer la expedición de Grijalva para ir a buscar agua hasta Florida. Hoy se nos antojaría extraño, ¿no? Es decir, hubiéramos tal vez pensado en seguir costeando por el Golfo de México hasta encontrar agua, pero ellos prefieren ir desde Veracruz directo hasta Florida. Y entonces les llamó la atención que esto, en una época en que nadie había hecho esa travesía, es un gran mérito de Antón de Alaminos, el piloto de las naves. Es decir, que pudiera calcular cómo llegar a Florida desde, digamos, el territorio veracruzano, desde el Golfo de México. Es realmente una hazaña que pocas veces hemos destacado en la historia de México. Ahora, lo que a mí me resulta apasionante es relatar cómo ellos adoptan y adaptan sus técnicas de cacería con las armas que traían para los animales locales, es decir, para estos ciervos, para estos venados, para los jabalíes o la cantidad de fauna, de pequeños mamíferos que había, los cazan. Pero el hecho de haber traído estos perros cazadores realmente fue una ayuda impresionante. También quiero destacar el hallazgo de este llamativísimo tiburón que también aprovechan siendo un animal realmente poco conocido para ellos. Si piensen ustedes que estos españoles venían en su mayoría del interior de España, de Andalucía, de Extremadura, etcétera,
y no estaban familiarizados con esta fauna marina entre la cual estaban los tiburones. Pero lo más importante es la hospitalidad de los indígenas de Yucatán, de la península, de Tabasco y después de Veracruz. Es decir, esto es algo que hoy no nos llamaría la atención. Es decir, cuando queremos comer y estamos de viaje, encontramos siempre algún lugar donde comer. Pero pues, en esa época no había fonditas, no había lugares donde ir a comer. Pero estos indígenas ya estaban acostumbrados al comercio y se daban cuenta que estos españoles que venían, aunque fueran, digamos, algo diferentes a ellos, tenían hambre, tenían deseos de comer, les preparaban comida y la obtenían por trueque. Y entonces estos indígenas pues, seguramente se encontraban muy contentos de encontrar lo que hoy llamaríamos marchantes para sus bienes y que pudieran consumir. El otro punto que me llama mucho la atención y que pinta a Cortés en muchos de sus aspectos de su personalidad tan diversa, tan variada, es, por ejemplo, primero, su pleito con el gobernador de Cuba. Es decir, cómo siendo su compadre, su amigo, muy cercano, finalmente cuando Diego Velázquez decide que no va, dice Cortés, yo me voy, se escapa, se va a otros poblados, abastece sus barcos, forma su tripulación y se va. Claro, ya sabemos que más tarde Diego Velázquez va a mandar a Pánfilo de Narváez a buscarlo y a pedirle cuentas, pero ya estaba tan entrado en la conquista que no pasa nada. Y además Cortés tiene esta habilidad de que en Veracruz forma un ayuntamiento y al hacer un ayuntamiento ya depende directamente del rey y se acabó el problema. Pero lo que llama mucho la atención es este tratamiento preferencial de Cortés con sus allegados y, digamos, la marginación de su tropa, que es en realidad a la que le debe mucho para lo que había logrado hasta ese momento y, desde luego, después mucho más. Llama también la atención cómo los españoles se van adaptando poco a poco a estas nuevas comidas. Guajolote se vuelve gallina. Sí, y después, cuando llega a España, este guajolote es equiparado con los pavos reales y entonces se vuelve pavo. Entonces, en España no se habla, y en Europa en general no se habla de guajolote, se habla de pavos o de gallinas de Turquía o con algún otro nombre que denote exotismo, pero que son animales que les llaman mucho la atención y que rápidamente entran a formar parte de la dieta europea. ¿Cómo se adaptan a las tortillas, a los tamales que no llegan a Europa porque justamente hay que prepararlos en fresco y no son productos que viajen muy bien? Pero quiero terminar destacando el papel de estos dos personajes tan importantes. Por un lado, el intérprete de encontrado por Cortés como náufrago, Gonzalo Guerrero, y la combinación de Gonzalo Guerrero con la Malinche. Es decir, esto es realmente, digamos, muestra otra vez la suerte de Hernán Cortés, es decir, haber tenido esa oportunidad de tener quien le tradujera. Y por otra parte, el papel y la razón por la cual le dan a Cortés a la Malinche, se la dan como mujer que junto con las otras indígenas que le regalan, son las que tienen que abastecerlos. Como dice el cronista, darles regalo. Claro, sabemos que este regalo estaba pensado sobre todo en alimentación, pero también con otras cosas que incluso llegan a que Cortés después haga pareja con Malinche hasta que le regresa la esposa que había dejado en Cuba y entonces ya la tiene que dejar con otro de sus colegas. Entonces, si ustedes cuentan que estas primeras tres expediciones son fundamentales para entender nuestra historia. Lo que viene después es muy vistoso, muy espectacular, la toma de Tenochtitlan, la noche triste, todas estas cosas que estamos celebrando en estos días, pero que estas tres expediciones son el fundamento de lo que va a pasar después.